Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Shh, habla bajito. No puedo verte. Ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno de gente que no quiero conocer. Que somos personas. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro y hojas secas. Uf. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? Déjamelo a mí.
No estamos cerca, ni mucho menos. Ha habido muchas muertes, pero otras tantas están por venir. Estoy convencida de que este cementerio acogerá cada vez más víctimas.
¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No. Es el recuerdo de tu asesinato. Es mejor que no lo veas. No sé nada de ningún contrato. Por favor, para. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Esto! ¡No! ¡No quiero morir! Ese símbolo. ¡No quiero morir! ¡Padre, por favor, déjame! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Te marcó! Su símbolo tiene que significar algo. ¡Déjame en paz! No, no se puede. Mejor volver junto a Joy. Ronan, oí gritos y... me alegro de que estés bien. Sigo muerto. Dime que encontraste algo. Sí. El campanero ahogó a la chica en el lago y dejó que la corriente la arrastrase. Mi madre tenía razón. Fue víctima del campanero. ¿Hallaste algo sobre mi madre? ¿Un residuo de memoria o algo así? No. Y tienes suerte de no haber visto lo que le hizo. Este tipo es... un sádico. Lo curioso es que... antes de matarla, le preguntó por un contrato. ¿Un contrato? Creo que no dice nada sobre eso. Espera. Otro caso, posible superviviente del campanero. Iris Campbell. Padece esquizofrenia paranoide, divagaciones incoherentes sobre una persecución y un contrato. Un contrato. ¿Dice dónde está? Solo pone Lux Aeterna. ¿Sabes qué es? Sí. Es un hospital psiquiátrico. ¿Cómo no? ¿Nos vamos? Tú... vete yendo. Yo... he de visitar a alguien. Nos vemos en el manicomio. No puede ser peor que esto. Pronto. Pronto estaremos juntos. Thank you.
Lo siento, Julia. Tengo malas noticias. Tranquilo, ya lo sabe.